silencio la verdad de tu amor, mi bien. Es mi ilusión el estar junto a ti también, dulce pasión que ha llenado mi corazón. Ven, te espera mi ansiedad para vivir tú y yo. Cuando cantas, siento celos de todo el que te escucha. Parece que me están robando algo de mí. Ya sabes que me obligan a cantar. Con permiso. Juanito. ¿No crees que la niña Lupe está muy alta para ti, Juanito? Ya sabes que a don Plutarco no le gusta que vengas por la casa. Tío, ahí está el vago de Juan. ¿Qué tal, Juanito? ¿Qué haces? Buenas noches, señor cura. ¿Qué pasó contigo? Que anoche tampoco fuiste al Rosario. Pues es que anduve muy ocupado en el cerro. Y cuando te mueras, también vas a estar muy ocupado en el infierno. Voy a acostar con Tata Chema. Entonces, si usted me lo permite, me puedo persignar para no condenarme. Sí, señor, y tres veces. Yo quiero ser de tu vida pasión triunfal. Al corazón calmará mi ansiedad fatal. Si junto a ti lograré la vida. Muy buena, Lupita. Te andaba buscando. ¿Me permites la pieza? Ay, pero es que estoy... ¿Qué es eso, Lupita? ¿Por qué no vas a bailar con Alejandro? Sí, señor cura, pero es que le estaba diciendo... Ay, muchas gracias, Lupita. Ande, ande, ande. Eres el sueño de una noche sin igual. ¿De verdad, señor cura, que hacen bonita pareja? Ya lo creo. Y ardo en deseos de echarle la bendición a tu hijo. Esa campana mayor... va a repicar muy recio. Y yo creo que ahora sí va en serio. Solamente faltan 2 meses para esa boda. ¿No es eso, don Plutarco? Así están las cosas. Felipe se empeña en convertirme en suegro a su regreso de México. Ese es el papel que nos queda a los viejos. Dejando mi querer. Que por fin, Felipe, ahora sí tragaste el anzuelo y te nos casas, ¿no que no? Pero también, qué carnada. Felipe. ¿Qué tienes? Ay, ya sabes que abomino las vulgaridades. ¿Por qué dices eso? Porque yo no soy carnada de nadie. Perdóname, yo no quería ofenderte. Pues me ofendiste. Ay, Rosalía, Rosalía. No echemos a perder un día como este con arrebatos injustificados. Ah, ¿sí? Pues ya sabes que el que quiera casarse conmigo tendrá que aguantarme estos arrebatos. Quiero ser el primero en brindar con ustedes. Ya sabes, Felipe, que debes considerarte muy afortunado en casarte con mi hija. Ella es lo que más quiero en la vida. Y espero que sabrás hacerla feliz. Ya lo creo, don Plutarco. Brindemos, pues, por la felicidad de ustedes y porque tu viaje no se prolongue demasiado. ¿Ah? Queremos tenerte aquí para la feria. Así será, don Plutarco. Salud. Salud. Salud, padre. ¡Ahí les voy! ¡Ahí les voy! ¡Ándale, tú, espagueti! ¡Muévete!
Oye, tú, muchacho. Buenas noches, señor. ¿A qué se debe ese alboroto? ¿Que andan de fiesta o qué? Sí, en la hacienda de don Plutarco. ¿De don Plutarco? Un pez gordo, ¿eh? ¿Eh? Quiero decir si ese señor es el mero mandón de todos estos rumbos. Es muy rico. Uy, pues sí, es el dueño del rancho de San Bartolomé. Pues nomás imagínese. Bonita hacienda. Y re grande, patrón. Mire, ve esas maguilleras que llegan hasta las lomas de allá. Pues todo eso y mucho más es de él. Y luego de las lomas para allá, pues es el rancho de don Felipe. ¿Don Felipe? Felipe Ordóñez. ¿Qué, lo conoce usted? No, nomás he oído hablar de él. Ah. Oye, cuéntame, ¿a qué se debe la fiesta, pues? Pues a que el amo don Felipe y la señorita Rosalía se casan. Ah, ¿sí? ¿Y tú por qué estás aquí tan triste en lugar de irte a la fiesta? Porque no me dejan entrar. Adiós, ¿por qué no? Porque allí nadie me quiere. Y ya estuvo bien de preguntas, ¿no? Ok, ok. Oye, ¿todavía se va por ese camino al pueblo? Sí, hombre, nomás gánele por ahí derecho. Gracias. Oye, muchacho, mira. A ti. Muchas gracias, patroncito. Ah, sí, es de los buenos. Mire, señorita, archivo esto. Baje usted el pie de la silla y siéntese. Muchas gracias, señor presidente. Pues como le iba diciendo, siempre que llego a una población de la importancia de esta, que usted tan dignamente preside, acostumbro presentar mis respetos a la primera autoridad. Muy buena costumbre. ¿Y puede saberse qué es lo que usted pretende? No me trae aquí ningún fin político, señor presidente. Solamente quiero una autorización para poder trabajar en el comercio de esta localidad. ¿Sabe usted? Yo traigo ahí un camioncito con toda clase de mercancía de primera calidad, además de representaciones comerciales. Puedo proporcionar a los agricultores de esta región desde una hoz hasta un tractor. Y a las damas. Señor presidente, a las damas desde un listón hasta un truzo. Bueno, pero... Además soy médico, veterinario y profesor de psicología, señor. Ya veo. Abarca usted muchas cosas. No, y puedo proponerle un plan para abaratar la vida, fantástico. No me diga. Ah, mire, señor presidente, lo que traje para usted son de la más alta calidad. Y desde luego para personas del gusto más refinado. ¿Eh? No, jovencito, no es por ahí. Tome sus puros y váyase a abaratar la vida a otra parte. Y me perdona, pero no le puedo conceder más tiempo. Entonces, ¿cuento con su consentimiento? Mire usted, amigo, mientras yo sea presidente municipal de este pueblo, negaré todos los permisos a gente que solamente viene aquí con el objeto de explotar a los habitantes de esta región. Ah, ya veo. Bueno, pero como a mí no me viene el saco, lo felicito por su manera de pensar. Ya veo que usted y yo vamos a ser muy grandes amigos. ¿Y usted quién es para hablarme así? ¿Yo? ¿Quiere usted ser tan amable de enterarse de estos papeles? ¿No le recuerdo a alguien? Pero es posible. Muchacho, tú. Señorita, tenga la bondad de dejarlo solo un momento. De manera que tú... Ya ve usted. Pero antes de hacer nada, necesito otros documentos. Espero que sea usted discreto. Y que nadie sepa nada por ahora, ¿entiende? Descuida. ¿Qué piensas hacer? Ya lo sabrá usted. No quise irme sin despedirme de usted, don Pedro. Hombre, precisamente iba yo a tu casa a despedirte, pero aquí el señor... Bueno, no se conocen ustedes, ¿verdad? El señor Felipe Ordóñez, el señor... Sí. Jimmy. ¿Jimmy qué? Jimmy. A secas. Bueno, señor presidente, pues muchas gracias por todo. No hay por qué. Y... hasta la vista. Gracias, amigo. ¿Y este quién es? Un comerciante. ¡Da
Damas y caballeros, acabo de llegar a esta hermosa ciudad y me encuentro sumamente agradecido por el cordial recibimiento que me han brindado tanto las autoridades como esta sociedad. Estoy dispuesto a realizar toda esta mercancía que traigo de tierras muy lejanas a los precios más módicos. No me trae aquí ningún afán de lucro y solamente quiero ayudarles a combatir la carestía de la vida. Como ustedes verán, en mi establecimiento tengo toda clase de mercancía de primera calidad y quiero que todos ustedes participen de los beneficios que les brinda un comerciante honrado. Señor, solamente quiero ser su amigo y atenderlos a todos y cada uno de ustedes como se merecen. Hello, darling. Ay, no sé qué tengo en los ojos, qué puros ángeles veo, por vida de Dios. Sí, con razón esta tierra la llaman la gloria. Mira, está guapote el pereño. ¡Niñas! ¿Trae usted jabones? ¿Jabones? ¿Cómo no, chula? De suave olor. 3 por 5 pesos, precio especial para usted. Arrégleseme bien para que nos veamos en la serenata. Pues, ¿qué se ha creído usted? ¡Si mi niña tiene novio! Pues no, le aunque, señora. Se lo quitamos, no faltaba más. Si al fin y al cabo aquí en la gloria también la lucha es permitida, ¿o no? Ah, vámonos, niña, soquete este. No se me enoje mi suegra, que se ve re fea. Traigo también un extenso surtido de artículos para dama, que les van a gustar muchísimo. Además de otras cosas, como perfumes. Bueno, ¿qué desorden es este? Vámonos haciendo pocos. Hola, señor presidente. Nuevamente le presento mis respetos. Ah, es usted, mi amigo. Ella me está haciendo un mitin, ¿o qué? No, señor presidente, ¿cómo? Es que ya andamos laborando aquí. It's a lot of work. Mis queridos amigos, por favor, despejen para que pase la primera autoridad del pueblo. ¿Quién es ese? Un comerciante sin importancia, don Plutarco. Óyeme, ¿quién es esa muchacha? Es la señorita Rosalía, la hija del amo. ¿Y el viejo que va con ella? Pues el amo, don Plutarco. Ese es el dueño de la hacienda. Sí, ¿eh? Oye, ven conmigo. Óyeme, ¿tú conoces bien a la gente del pueblo? Pues aquí me crié, afigúrese. ¿Y dónde vives? Aquí nomás abajito, en el jacal de Tatachema. ¿Tatachema? Sí, mi abuelo. Desde que quedé huérfano vivo con él. ¿Cómo es él? ¿Tatachema? Pues igualito que todos. Nomás que más ritiviejo, el pobre. Pero eso sí, riti buena gente. ¿Cuánto ganas en el rancho? Hace unos magueyes que me chupo. Pero hay semanas en que me echo hasta mis 7 pesos. Ah, caray. ¿Tanto así? Seguro. ¿Qué tal te gustaría trabajar conmigo por el doble? ¿Por el doble? ¿Por el doble? ¿Y usted me pagaría todo eso? Claro que sí, muchacho. Ah, pero pues ¿cuántos magueyes me tendría que chupar? No, si no se trata de magueyes. ¿Entonces? Tendría empleado aquí en el departamento de publicidad y propaganda de mi negocio. Ah, patrón, ¿y eso qué es? Ya lo sabrás a su debido tiempo. Sí, pero no esperes ser mi secretario así de calzonudo, hombre. Ah, pues ¿qué tiene? Cuéntese allá. Ay, si es una pulga re brava. Venga para acá. Mire, toma esto. Y esto. Y esto más. Y el sombrero. Ándale, pruébeselo, a ver qué tal queda. Pero aquí, patrón. No, hombre, ¿no esperas encuerarte aquí delante de toda la gente? Váyase para allá atrás, el despacho. Oiga, ¿y mi burro? Déjelo ahí, hombre. No lo vaya a vender. Six, seven, five. Makes 25. That's it. Johnny. ¿Eh? De manera que don Felipe es aquí el mejor partido del pueblo. Y las muchachas andan locas por él, ¿no? Ya lo creo. Y para mí que don Felipe es el más rico de todos. Oh, boy. That's great. Ay, ¿y eso qué es? Que ahora sí ya pareces gente. Sí, ¿verdad? Cambiaste de ropa. Y vas a cambiar el sonsonete. Ah, chirrión, pues ¿cuál sonsonete? Pues ese que tienes. No la mueles, hombre, si tú no tienes tipo de indio. Oye, Johnny. ¿Y tú conoces por aquí a un tal licenciado Rubalcaba? ¿Al licenciado? ¿Eh? Sí, sí es el que les arregla los asuntos a todos en el pueblo.
Y dicen que ese viejo también tiene ritiartos centavos. Está bueno. ¿Eh? No te digo, hombre, ya me contagiaste. Bonito, brillante. ¿Te gusta? Mucho. Óyeme, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué no estás en el tráiler cuidando la mercancía? Ah, pues es que nomás estoy viendo qué bien juega con esas canicotas. ¿Ah, sí? Pues yo creo que mejor te vas allá afuera a jugar con unas caniquitas. Estas están muy grandotas para ti. Ándele, jálele, hurry up. Oh, hey, boys, hurry up. Pues me sigue gustando el anillo. Pues muy a la orden, licenciado. Pero no vale la pena, es corriente. Mírenlo. Debe ser caro. Un tanto. No le digo que es falso. ¿Me lo permite un momento? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Es suyo. Oye, gordo. ¿Eh? Tú que conoces bien de piedras, ¿qué te parece este solitario? A ver. Bonita piedra. Y de primera, licenciado. Lo menos vale 5,000 pesos. Pues me sigue gustando el anillo. Pues a mí también. Por eso lo cargo. Yo estaría dispuesto a darle unos 500 pesos por él. No lo vendo. 1,000. Hombre, licenciado. Eso es mucho dinero. Esto no los vale. No importa, estoy en lo dicho. No quiero robarlo. El anillo es falso. Pues aunque sea falso, me gusta. Es un capricho. Aproveche, si gusta. Pues ya que se empeña. Pero conste que todos estos señores son testigos de que le advierto que la piedrita es falsa. ¿Mm? Ahí le paramos. Tiempo. Ya cayó el fuereño. 1,000 pesos por este anillo. Lo felicito, licenciado. No cabe duda que hay días con suerte. Para el licenciado Rubalcaba, todos los días son buenos. Dame un tequila. Ni hablar. Pero doble. Pues sí, padre. Me interesa mucho conseguir el acta de bautizo de Joaquín Murrieta. ¿Y cuándo dices que fue bautizado? Pues hará unos 25 años. ¿25? Señor. Pero entonces yo no estaba en este curato. Pero sin embargo, te ofrezco buscarla y tenerte los datos en unos 2 o 3 días más. Pero ahora vamos a lo más importante, que es a la bendición de tu establecimiento. Muchas gracias. Ojalá y todos hicieran lo mismo. Muy buen principio, hijo. ¡Alejandro! Muy buenas, Lupita. ¿A dónde vas? A la plaza, a dar una vuelta. ¿Y puedo alcanzarte allá? Pues, ¿por qué no? ¡Juanito! ¡Qué elegante vienes! Muchas gracias, señorita Lupe. Me perdona el atrevimiento, pero le traje esto. Qué bonitas flores. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Ah, pues es que ahora tengo un nuevo trabajo. ¿Ah, sí? Sí, con el señor Don Chimi. ¿Don Chimi? ¿Quién es, eh? Don Chimi, el fuereño de ahí a la vuelta. Qué mono, ¿eh? Y qué bonita ropita. ¿Y ladrón de la sacaste? ¿Ladrón de? ¡Puro compracho! ¡Y con mi trabajo! Yo no soy como otros que presumen con el dinero de las benditas ánimas del purgatorio, que nomás rechinan los dientes y echan ritiartas maldiciones cuando le roban la limosna. Yo no soy ladrón, ¿eh? No, nomás le pides prestado en las alcancías. ¡Muchachos! ¿Están frente a la casa de Dios? ¿Qué es eso?
¿Qué sucede aquí? No, nada, señor cura. Ah, Juanito, qué elegante estás. Sí, señor cura, Johnny es ahora mi secretario. Ah. Y claro que tiene que andar vestido según su categoría. Muy bien, muchacho, así se empieza a subir. Bueno, con permiso, señor cura. Con permiso. Y tú, Alejandro, ¿qué haces aquí? ¿No vamos a bendecir el negocio del señor Jimmy? Mira. Pues ahí lo tiene usted, señor cura. Ah, muy bien. ¿Qué le parece? Buenas tardes, señor cura. Ah, Rosalía, ¿tú por aquí? ¿Qué, no te encuentras muy sola sin Felipe? No, ¿por qué? Él anda en sus negocios y yo en los míos. Muy bien, voy a tener el gusto de presentarle. La señorita Rosalía del Monte, el señor Jimmy. Hola, Rosy. Rosalía, señorita Rosalía del Monte, si me hace usted el favor. Bueno, pues usted disculpe. Jimmy, cuando tú quieras empezamos. A la hora que usted lo ordene, señor cura. Ay, pero una cosa muy importante. Nos haría falta una madrina. ¿Una madrina? Bueno, no sé si aquí la señorita Rosalía quisiera ser tan amable. ¿Y por qué yo? Muy buena elección. Ya estaría de Dios que tú fueras la madrina de Jimmy. Quiero decir, del negocio de Jimmy. Pero toma, padre, por yo... por favor, haz el favor de acompañarnos. Dios te lo va a premiar mucho. Pero... ya lo verás. Pues si viera, señorita Lupe, qué contento estoy con mi nuevo patrón. Palabra, qué reinteligente. Y sabe hacer tantas cosas. Bueno, yo creo que voy a aprender mucho con él. Ojalá y no aprendas demasiado y te me eches a perder, ¿eh? Adiós, ¿por qué? Si don Jimmy es rete bueno. ¿Pero qué tienes? ¿Por qué te quitaste los zapatos? Ah, pues es que todavía no me acostumbro a ellos. ¿Qué se burla usted de mí, señorita Lupe? No seas tonto. ¿No somos amigos? Ah, bueno. Bueno, hemos terminado, hijo mío. Y ahora mucha prosperidad en tu negocio. Caray, señor cura, pues muchas gracias. Ya sabe, si me va bien, la parroquia tendrá su porcentaje. ¿Te refieres a los diezmos? Y también a las primicias. Faltaba más. ¿Verdad, madrinita? El que yo haya aceptado ser madrina por complacer al señor cura no le da derecho a tomarse esas confianzas conmigo. Buenas tardes. ¿No les va a dar su bolo? No se vaya, no se atacaña. No le hace, muchachos, yo se los doy, no falta más. Ahí les va, abusados. Caray, con la nena. Se carga su geniecillo, oiga. Sí que tiene lo suyo, pero es una magnífica muchacha y será una esposa espléndida. Ya me dijeron que fuiste madrina del fuereño. ¿Del pocho? Cosas del señor cura. Dicen que es muy simpático. Parece mentira que las muchachas del pueblo se dejen encandilar por el primer fuereño que llega. ¿Sabes lo que opino de él? Mm. Que es un engreído, igualado y estúpido. Ay, ay, Dios, cuántos insultos. ¿No será que te interesa, hermanita? No digas tonterías. A mí no me gusta el chisme, pero cuando venga Felipe se va a saber, se va a saber. Chistosa. ¿Vienes conmigo a las labores o qué? Ya estoy lista. Vaya, ya era tiempo. Tienes una hora frente al espejo. Como no soy tan bonita como tú, tengo que darme mi manita de gato y se toma su tiempo. Hay que ayudar a mamá naturaleza. Para ir al campo no necesitas de colorete. ¿O qué? ¿Andas de conquista? A lo mejor, a lo mejor. Uy, con esa coquetería no lograrás conquistar ni al pinto ni al colorado. Claro está. Si yo tuviera donde escoger como tú, ¿qué cambias de novio como de zapatos? Si te refieres a Roberto, ya sabes que era un hombre sin carácter. Desde luego. Por eso lo cambiaste por Eduardo y a Toño por Ricardo, ¿verdad? Te duran, Cleopatra. Solo falta que ahora que estás comprometida con Felipe, también lo cortes. No, hermanita. Felipe es otra cosa. Él sí tiene carácter. Pero tú tienes más. ¿Y solo lo conservarás hasta que te salga otro mejor? Al tiempo, al tiempo. No me digas. ¿Qué es eso? No sé. Nada más nos faltaba eso. Ya está el pocho ese ahí. Ay, tú déjalo. Vendrá a conocer la hacienda. Y el que está con él es Juanito, ¿no? Ajá. Está trabajando en su negocio. Ah, vaya. Con razón lo trae vestido de mamarracho. Ay, qué pegajoso es el tipo ese. Ay, tú. Buenos días. Buenos días. Ya sé que es usted un comerciante que acaba de llegar a este pueblo. El señor cura me habló por teléfono hace un instante recomendándolo.
¿En qué puedo servirle, joven? He venido a estos rumbos a relacionarme con gente de importancia. Y tenía mucho interés en conocerlo. Oye, muchacho, ¿qué haces tú por aquí? Pues es que ahora trabajo con el señor. Es mi secretario. Él me cuida la mercancía. ¿Sí, eh? Pues ya te me estás largando de aquí ahora mismo. Ya sabes que no quiero verte por la casa. El que persevera alcanza. Muy bonito lema, don Plutarco. Ese ha sido siempre el de esta casa. ¿Ah, sí? ¿Y nomás con eso ha logrado usted toda esta prosperidad? ¡Buenos días, papá! Buenos días, hijitas. Muy buenos días. Tu bendición, papá. Bueno, niñas, voy a presentarles aquí a... Mucho gusto. Buenos días. Buenos días. Ya tuve el honor de conocer a sus hijitas ayer. Nos presentó el señor cura, ¿ya no se acuerdan? Solo que hoy noto a la señorita un poco cambiada. Según veo, este señor ha venido a tratar de vendernos algo, ¿no? Aunque creo que pierde su tiempo. Porque aquí no necesitamos nada de perfumes, ni peluquería barata. Es que yo puedo proporcionarle algo más que perfumes, señorita. Desde una aguja hasta un tractor. Y si mucho me apuran, un avión, ¿por qué no? Ah, ¿sí? Niño. ¿Y usted espera que vayamos a sembrar magueyes por avión? Pues eso sí, quién sabe, oiga. Pero todo es posible. Y en esta hacienda podrían hacerse algunos cambios. Innovaciones. ¿No le parece, don Plutarco? ¿Dónde vas, Lupe? A saludar a Juanito. No tienes que saludar a nadie. Bueno, hija, ¿van al campo? Sí, parece que las cosas andan mal por allá. Papá, acuérdate de los envíos de pulgas a San Martín, ¿eh? No tengas cuidado. Muy hermosa su hija, don Plutarco. Sí. Es lo que más quiero en el mundo. Bueno, amigo, vamos adentro. Hasta que les caímos en la trampa. Esa cerca no estaba allí. Usted mira visiones y le anticipo que no vamos a dejar que la mueva de donde está. Eso lo vamos a ver. Muchachos, saquen esos postes. Al primero que lo haga, lo tumbo. ¿Qué pasa aquí? Lo que le mandó avisar Niña Rosa. Miren más a dónde está la alambrada. Ah, sí. ¿Y tú? Dile al licenciado Rubalcaba que no voy a permitir que adelante sus linderos y que esta es la última vez que se lo advierto. Que si tiene algo que reclamar, vaya a verme. ¡Vamos, Lupe! No cabe duda, don Plutarco, que su casa es muy bonita. ¿Y esas armas también pertenecieron a su familia? Sí, naturalmente. Esta pistola, por ejemplo, es una verdadera joya. Mírela. Muy curiosa. ¿Y todavía dispara? Sí, ya lo creo. Pues lo felicito, don Plutarco. Debe usted sentirse muy orgulloso de su hacienda. Es todo lo que les dejo a mis hijas. Creo que ahí vienen de regreso. Sí, son ellas. Vamos a recibirlas. Rosalía, ¿por qué te empeñas en montar al corsario? Es demasiado brioso para ti. Yo siempre monto caballos briosos. Hija mía, qué susto me has dado. ¿Me permite? Bonito perfume. Y de muy buen gusto. Gracias. Pero no sabía que vendiera usted de perfumes caros. ¿Cómo no? Siempre me han interesado los artículos de primera calidad. No me vaya usted a decir que los vende en su changarro. Establecimiento, por favor. I know my business, baby. Ya podía usted olvidarse de que es pocho, ¿no? ¿Y por qué había de olvidarme? No es ningún crimen serlo. Además, me crié en la frontera y allá hay que hacerse entender con los dos idiomas. Ah, entonces, usted ha viajado mucho, ¿no? Por regular, señorita. Lo poquito que he podido ver desde mi changarro, como usted lo llama.
recorriendo los pueblos para poder vivir. ¿No cree usted que ha sido muy divertido? Bueno, usted me dispensa. Tanto gusto. El gusto es mío. Ah, señorita Rosalía. Quisiera que por favor le dijera a su papá que si me permite dejar mi gallito aquí. Sí, cómo no. No creo que haya ningún inconveniente, ¿verdad, papá? No, ninguno. Muchas gracias. Estoy seguro que se sentirá como en su casa. ¿No cree usted, don Plutarco? Confianzudo, ¿eh? Ahora lo único que le pido es que no vuelva a traer a este muchacho por aquí. Buenas tardes. Buenas. Dime, Johnny, ¿por qué te tiene tan mala voluntad el viejo don Plutarco? Ah, pues no sé, pero desde chico cada vez que me ve me corre. Entonces, ¿cómo es que trabajabas para él si tanto te odia, pues? Pues yo creo que me aguanta porque mi mamá sirvió tantos años en la casa grande. ¿Tu mamá era hija de Tatachema? Eso, mero. Le decían la nana Conchita porque fue nana de la niña Rosalía. La nana Conchita era hija de Tatachema. ¿Y tú? Pues hijo de ella, ya le dije, ¿no? Nana Conchita. Johnny, tú nunca te separarás de mí, ¿entiendes? Dile a Tatachema que quiero conocerlo. Sí, patrón. Lo siento, señoritas, pero todo el jabón fino del pueblo los acaparó el pocho ese. ¿Qué le parece? Con que el pocho ese. Vamos, Lupe. Veo un hombre en su futuro. Ay, señor Jimmy, es usted muy bromista a mi edad. ¿Por qué, señora? Usted todavía es joven y hermosa. ¿Usted cree? Y según se ve aquí, de un temperamento, ¿cómo diría yo? Fogoso. Ay, eso sí, para qué es más que la verdad. A ver, permítame su mano. Esta línea me dice que un hombre se encuentra enamorado de usted. No siga, por favor, no siga. ¿Usted conoce a ese hombre? Mi dirección es... Pierda cuidado. Él sabrá encontrarla, señora. Que Dios lo ilumine. Y por ahora, perdóneme, no hay concentración. Hay fatiga. Hasta otro día. La espero la próxima sesión. Sí, hasta luego. Ok, Johnny, that's good. Oiga, patrón, no me podría aconsejar cómo se le puede decir a una muchacha en inglés, te quiero, Ricky Harto. ¡Qué Johnny! Bueno, ¿y esa muchacha es Lupita? Porque no crees que no me he dado cuenta que te gusta cantidad. Papá, ¿eh? ¿Qué se lo voy a negar, patrón? Pero ella es la hija del amo y yo... ¡Johnny! Nunca te humilles delante de ninguna mujer, aunque sea la hija del hacendado. La próxima vez que veas a esa muchacha, le vas a decir, baby, I love you very much. Y ya está. A ver, repítelo. Ah, qué patrón. Bueno, pues ahí le va. Baby, I love you very much. Eso, mero, Johnny. Ah, pero una cosa. No te enamores nunca, porque eres hombre al agua. ¿Entiendes? Sí, patrón. Tata Chema. Su merced es el señor Chim. ¿Usted me conoce? Aquí mi nieto me ha palabrado mucho de su merced. Y no sabe cómo le ha tomado Leo. Sí, ya somos re buenos amigos. ¿Verdad, Johnny? Ah, qué patrón. No sabe cómo le agradezco que mire por mi muchacho. El prove que ha crecido como animalito en el cerro desde que murió mi hija Conchita. No diga eso, Tata Chema. Si usted ha sido todo para mí. Yo también tengo mucho que agradecerle. ¿Su merced? Sí, Tata Chema. ¿Ya no te acuerdas de aquel chiquillo que mandaron al norte? Y al que tú le mandaste esos papeles y esos retratos de familia. Sí, ¿por qué? Ya no me reconoces. ¿Tú? Entonces, su merced es... El mismo. Parece mentira. Parece mentira. ¿Quién me había de decir que vi haberlo hecho todo un hombre? Me alegro que Dios lo haya guardado con bien.
Señora, ¿qué piensa hacer su merced con el asunto del rancho? Ya veo que cuento contigo, Tatecho. Pero no quiero que nadie sepa nada de esto, por ahora. ¿Entiendes? Hazte manda al amo. Seré mismamente como una piedra. Pero tengo que decirle a su merced muchas cosas. Buenos días. Señorita Rosalía, Lupita. Buenos días. Hasta luego, patroncito. Con su licencia. Caray, qué milagro. ¿Usted por aquí? Dígame, ¿cómo se ha portado mi gallo? ¿Su gallo? Sí. No sé. No acostumbro estar en las galleras. Entonces, ¿a qué debo su visita? No se trata de una visita. Es que no pude encontrar en el pueblo un solo jabón fino ni para remedio. Bueno, pero aquí tiene todos los que quiera. Mire. Ah, sí. Ya veo que es usted un comerciante hábil. Gracias. Acapara la mercancía para revenderla al doble. Usted puede fijarles el precio. Si su campaña de precios es tan cierta como sus dotes de adivinador, no le auguro un gran éxito, porque pronto se darán cuenta todos de que es usted un charlatán. Si se refiere usted a lo de palmista y psiquiatra, estoy dispuesto a demostrarle que no soy ningún charlatán. No me explico cómo hay gente incauta que cree en esas tonterías. ¿Y si yo le dijera sin leer de la mano algo que le interesa mucho? ¿Referente a qué? Pues digamos a su próximo matrimonio. ¡Ah, vaya! Ya Juanito lo puso al tanto de todo. No, señorita Rosalía, yo no le he dicho nada. Ya lo ve usted, si Johnny es incapaz, entonces me permite que le lea la mano. Solamente para demostrarle que es usted un farsante y que no sabe leer más que el periódico, y eso con dificultad. Voy a permitirle que me diga tonterías. Muchas gracias. Entonces tenga la bondad de pasar a mi despacho. Espérame ahí, Lupe. Johnny. Yo tampoco creo en esas cosas. Y además, la religión las prohíbe. Pero si viera, Lupita, a todos los que les ha leído la mano les ha salido recierto todo. No me digas. ¿Sí? Permítame. Su mano me revela muchas cosas. Su carácter es firme, pero voluntarioso. Egoísta. Quizá demasiado cruel. No me diga. De modo que solo he entrado aquí para oír esas lindezas. Es la verdad. Como también es su desacierto en haberse comprometido a casarse con el señor de la F. ¿Cuál señor de la F? F de Felipe o Filemón. No, pero mejor Felipe, ¿verdad? Porque Filemón se oye re feo. Chistoso. Usted nunca llegará a enamorarse realmente más que de un hombre de carácter que sepa dominarla. Y yo le apuesto, Rosalía, a que ese tal Felipe nunca llegará a ser su marido. Entonces, ¿me quiere usted decir quién lo será? Pues por ahora no podría decirlo. Pero yo le aseguro a usted que ese hombre existe. Y aquí, en este pueblo. Con qué palmista, ¿no? Farsante. Ahí está su anillo. Venga, mi dinero. ¿Cuál dinero? No se va a creer que le di 1,000 pesos por una piedra falsa. Ah, ¿y usted esperaba que le dieran 1,000 pesos un brillante legítimo? Por Dios, licenciado, ¿no cree usted que soy tan de pénjamo? Además, delante de todos estos señores le advertí que la piedra era falsa. ¿Cierto? Sí, seguro. Para que vea. Pero la primera que me dio era auténtica. ¿Ah, sí? Entonces usted quería robarme. ¿Cómo? Quedándose por 1,000 pesos con un anillo que valdría por lo menos 6,000 o 8,000. Pues sí que es usted un pájaro de cuenta, licenciado. Señor presidente, exijo que se arreste este sujeto. ¿Por qué? Porque le salió mal una estafa que pretendía hacerle un pobre tonto fuereño. Pero no se desanime, licenciado, que muy pronto le voy a hacer una visita por allá. ¿A mí? ¿Para qué? Para tratar un asuntillo de carácter muy particular que tenemos. Yo no tengo nada que tratar con usted. Quizá más de lo que se imagina, licenciado. Con que hasta la vista. No cabe duda que hay gente con un carácter más disparejo, ¿no le parece? Bueno.
Bueno, señor presidente, me voy al curato a ver qué se puede hacer. Que tenga suerte, muchacho. Gracias. Cuenta. Créeme que el más extrañado soy yo, pero esta es la primera vez que ha sido mutilado un libro de registro. Se conoce que alguien tenía interés en borrar toda huella de tu amigo. En fin, no sé. Bueno, padre, pues, ¿qué le vamos a hacer? Muchas gracias. Hasta luego. Que te vaya bien y que Dios te ayude. Las faenas del campo. Estas cosas se traen en la sangre. ¿Qué? ¿Es usted ranchero? ¿Quién sabe? Ni yo mismo lo sé. Quedé huérfano tan chico. ¿Y no recuerda usted a sus padres? Muy poco. De mi padre tan solo cuando mi nana me tomó en sus brazos para que me despidiera de su cadáver. Mi nana lloraba. Y había mucha gente vestida de negro y olor a cera. Parece que estábamos en la sala de una antigua casa de hacienda. Siga. Mis recuerdos son muy confusos. Después fui llevado por alguien a los Estados Unidos y allá por tierra extraña me dejaron abandonado. Desde entonces el cielo ha sido mi única cobija. No puede usted imaginarse lo que es luchar por la vida, solo. Sí puedo comprenderlo, Jimmy. Yo también he tenido que enfrentarme con la vida. Desde que comenzó a estar enfermo mi padre. Era casi una niña. ¿Y entonces esta hacienda? Es nuestro único patrimonio. Había que hacerla producir y yo era la mayor. El trabajo ha sido duro, pero la he hecho prosperar. Esta tierra es para mí el hogar. Lo mejor de la vida. Buenas tardes, niña Rosalía. Buenas. ¿A dónde van? A la feria, niña. Jimmy, ¿por qué no se viene a cenar con nosotros? ¿Usted me invita a cenar a mí? Sí, hombre, no ponga esa cara, no lo voy a envenenar. Bueno. ¡Vamos! ¡Acá! ¿Qué le parece? Ah, buen añejo cortesiano, creo. Don Felipe, ¿usted por aquí? El mismo. Aquí me tienen de regreso. ¿Qué hago, muchachos? Bueno. Mucho gusto, muchacho. Licenciado. Pero es que nadie te esperaba todavía. Es cierto. Pero cómo me iba yo a perder la fiesta de San Andrés. ¿Y qué tal, licenciado? ¿Qué hay de bueno por aquí? Ninguna novedad, Felipe. Nada de importancia. O más bien creo que sí hay novedad. Pero no sé hasta qué punto deba... A ver, licenciado, suelte lo que sea. A ver, Gordo, trae unas copas. Ajá. Salud. Salud. ¿Qué pasa? Me golpeó. Pues nada, muchacho, que ya tienes competencia. ¿Competencia? ¿En qué? En amores. ¿Cómo? Parece mentira, ¿verdad? Que en solo 2 semanas que llevas fuera, ya tengas por allí a cierto pájaro de cuenta que le anda rondando a Rosalía, tu prometida. No me diga, licenciado. Pero Rosalía es incapaz. De acuerdo, de acuerdo. Pero debes saber también que en cuestiones de amores, las mujeres siempre nos dan sorpresas. Además, me consta que el tipo ese es de cuidado. Y según dicen por ahí,
¿A Rosalía no le ha pasado inadvertido? Licenciado, licenciado, no hay que ser. Usted ya de moros con tranchete. Muchachos, vamos a llevar un gallo. ¡Vamos! ¡Venga, venga! Cuidado. Su reina está en peligro. Pero como ya debe algunas vidas. Jaque. Otra vez. Hay que dar siempre la cara al peligro, don Plutarco. Perdona que te interrumpa, papá. Pero mañana tengo que ver al licenciado Rubalcaba. Y quiero ponerte al corriente de lo que pasa. Ya he sido informado por el mayordomo. Pero no creo que hayan sido órdenes del licenciado. Recuerda que no es la primera vez que trata de apropiarse de tierras que no le pertenecen. Ya es tiempo que le pongamos un hasta aquí al licenciado ese. No hay que exagerar las cosas, hijita. No creo que tengas motivo para dejarlo hacer lo que le venga en gana, ¿no? No, ninguno. Pues entonces mañana mismo dejo terminado este asunto, sea como sea. Así me gusta, muchacha. Siempre tan enérgica. Ay, es que lo que más odio es el robo. Es muy interesante que su hija piense así. ¿No le parece, don Plutarco? ¿Por qué dice eso? Porque yo también odio el robo, por muy legal que parezca. He advertido que usted es de los que nunca hablan claro, de los que siempre se andan por las ramas. Dale tu amor en mi bien, es mi ilusión el estar junto a ti también. Dulce pasión que ha llenado mi corazón, ven, espera mi ansiedad. Esta sí que ha sido una sorpresa. Acabo de llegar y quise venir a saludarte con música. Pasa. Dulce pasión que ha llenado mi corazón. Sin igual, y nuestro amor será ritmo de un vals sin par, visión divina, luminosa, celestial. Se va tu luz, mi bien, deja. ¡Dichosos los ojos! ¡Don Plutarco! Ya era tiempo de verte por aquí, muchacho. ¡Hombre, señor cura! ¡Felipe! No esperaba encontrarlo levantados. Qué concurrida está la casa, ¿eh? Si hasta parece feria. Hombre, Felipe. No lo digo por usted, señor cura. Felipe, voy a presentarte aquí al señor Jimmy. Sí, creo que ya nos conocemos. ¿Cómo no? Usted iba de salida. Y yo de entrada. ¿Ya no se acuerda? Y ahora supongo que usted dirá de salida. Pues yo creo que todavía no. Si viera que estas tierras me están gustando mucho. Además, ya tengo aquí muy buenas amistades. Mira, Felipe, no sé lo que me pasa. Llevo perdidos 3 juegos. Estoy distraído. Un aguerrido caballo trae en jaque a mi rey. ¿Qué harías tú en una situación como esta? A ver. ¿Ah, sí? ¿Y de quién es este caballo? Mío, naturalmente. Pues para un buen caballo, siempre hay otro mejor. Qué bueno que llegaste a tiempo para las fiestas de San Andrés.
Nomás que ya me comí su reina, oiga. ¿No le aunque? Nunca volveré a fiarme de tus consejos. Aquí tiene, ¿otro más? Otro, échale. Vamos a ver, Lupita, qué buñuelos son estos, qué bárbaros. Aquí tiene. ¿Otro más? Ah. ¿Por qué te levantas? Pues es que usted es la señorita y yo... Somos amigos, Juanito. Siéntate, me da otro. Muchas gracias, Lupita. Pero ya ve que yo no soy más que un peón pata rajada. En cambio, usted es la patrona y tan bonita. No digas eso, Juanito. Ahora ya estás muy elegante. Ni pareces el mismo. Sí. ¿Qué tal, pollos? ¿Qué no invitan? Muy buenas, Lupita. ¿Se puede? No se puede. Ay, caray, ¿qué tono te das desde que andas con el fuereño? Claro, como los dos son muy buenos comerciantes y a todo el mundo tracalean. Así sí sobra la lana, ¿verdad? ¡Qué chiste! Ya me llenaste el buche. Ahora vas a sostener lo que dijiste. Por nomás, éntrale. Muchachos, ¿no pueden estar juntos sin pelear? Eso es lo que yo digo. Baquetones estos. Si quieren demostrar quién es más hombre, vengan conmigo. Ahora con la izquierda. Hello. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Qué se trae, amigo? Dámela. Dame otra. Sí, lo quiero. Deme esa mascada. Los dos la ganaron al mismo tiempo. Y por lo tanto, hasta mañana en la carrera de caballos, veremos quién es el más hombrecito. Hay que ganar el derecho de entregársela a Lupita. Está bien, padre. Hasta mañana. Esta es la fiesta del rancho. Ya están todos los rancheros apostando a su gallo. Vengan, muchachas bonitas, a ver los potros cerreros que esperan ya su campeón. Esta es la fiesta del rancho. Ya están todos los rancheros apostando a su gallo. Venga, muchachas bonitas, a ver los potros cerreros que esperan ya su campeón. Ay, 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 el baño del moro, allá en el arrancadero, escucharán mi canción. Ay, 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 el mayo y el moro, aquel que llegue primero, llegará a mi corazón. Bueno, pues a ver si como roncas duermes, ¿eh? Sin tantas habladas, ¡que se vea! En la fiesta de mi rancho, cada potro tiene dueño, cada yegua su patrón. Y las muchachas bonitas
van con un fuereño, ellas tienen corazón. En la fiesta de mi rancho, cada potro tiene dueño, cada yegua su patrón. Y las muchachas bonitas no se van con un cuello, ellas tienen corazón. Ay, 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 el baño del moro, allá en el arrancadero. Ay, 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 el baño del moro, a ver que llegue primada mi cuentas. Permítame. Full of tricks, ¿eh? Pues aquí les decimos trinquetes. Sube, Juanito. Muy bien, muchacho. Te la ganaste. Te felicito, Juanito. Muchas gracias, señorita Lupe. Acepte usted también esto, por favor. Gracias, Juanito. Muy bien, Johnny. Nunca hay que dejarse de nadie. Ley su secretario. Ahora supongo que usted ha de demostrarnos que también es charro. No, yo nunca he sido charro. Yo creo que tampoco cowboy. Pues como dicen que usted sabe hacer tantas cosas, pues yo creí que... No, si aquí el señor solamente entiende de acaparar perfumes y jabones de olor. Ah, sí. Cositas delicadas nada más, ¿eh? Sí, amigo. Tan delicadas. Como una rosa. Y no teme espinarse las manos. Cuando le espines de ley, aunque se encone la herida y se enoje el jardinero, iñor. Como refrán no está mal. Pero la competencia sería dura. Ya lo creo. Y los caballos son buenos. Pero creo que aquí el señor no se anima a correr. Bueno, pues es que también. ¿Quién sería mi rival? ¿Le parece que sea yo? Pues si usted cree que no hay otra cosa mejor. Usted va a tener la culpa de que muerda yo el polvo. ¿Qué? ¿No es usted hombre? ¡Hombre! ¡Venga ese caballo! Bueno, amigo. Coge el que quiera. Me da igual, oiga. Que esto lo decida. Voy águila relámpago. Adelante. ¡Gané yo! ¡Señoras y señores! En estos momentos va a jugarse la carrera principal. Los jinetes son Don Felipe Ordóñez, montando el relámpago. Y el señor Jimmy el fuereño, que montará el caballo Cuchi Cuchi. Bueno, amigo, allá lo espero. A ver si es cierto. ¿Listos? Listos. ¡Ah! ¡Ah!
Pedro Infante se parece retearto a mi patrón. ¿Tú crees? Seguro. Nomás que Don Chimi sabe hacer más cosas que este. Lo quieres mucho, ¿verdad? Es que ha sido re buena gente conmigo. Y pues, hasta me está enseñando a hablar inglés. Pues a lo mejor quiere llevarte con él. Ah, pues él sí, quién sabe. Pero yo le juro, señorita. ¡Guadalupe! ¿Qué haces? Papá, yo... Ya me dijeron que estabas en el cine. Y con este pelado. ¡Vamos! A la tienda. Johnny, ¿qué te pasa? Me pegó el viejo don Plutarco. Calma. Déjelo, patrón. Déjalo ir. Ya ve que es el papá de la señorita Lupe. Lo sabía. Ahora comprenderás por qué don Plutarco se ha hecho odiar de todo el pueblo. Sí. Ahora lo comprendo. Vamos. Buenas noches, don Plutarco. Don Plutarco, buenas noches. No cabe duda que don Plutarco sabe darse mucho tono como hacendado de categoría. Hasta las fiestas oficiales las hacen aquí. Haga un favor. Sí, ya se ha hecho costumbre. Bueno, ¿y de tu asunto qué has pensado hacer? No sé. ¿Tienes pruebas? ¿Testigos? ¿Qué esperas? Estoy en un callejón sin salida. No acierto a resolver nada. Malo, malo. Ya me imaginaba yo algo de eso. La quieres, ¿verdad? ¿Qué dice? Que estás enamorado de Rosalía. Si usted supiera lo que estas tierras significan para ella. Con permiso. Anda, muchacho. ¿Me permite? Claro, tienen algunos tipos. ¿Tú tienes la culpa? ¿Para qué lo invitaste? Este es de los que se invitan solos. A las mujeres orgullosas hay que presumirles. Solitas bajan al agua. ¿Por quién lo dice? No por nadie. Ay, es una opinión suelta y no más. ¡Calabacianas! ¡Calabacianas!
qué me trajo aquí. Quiero seguir bailando. Sí, pero yo no. Pues yo sí. Ahora seguramente me irá a acusar con su novio. Yo me basto a mí misma. Traigo su gallo. Bastante guerra dado ahí en la hacienda. ¿Qué ella hizo desplumadero, oiga? No pudo. Allá hay un gallo que le paró las patas. No me diga. ¿Cómo no? Y yo me dije, pues mejor se lo llevo, no lo vayan a estropear. Pues yo estoy muy amable, pero no creo que sea para tanto. Venga para acá. No, no. Si está completo. ¿Qué tal si mejor me lo vende? Más bien le vendo unos pantalones, por si los necesita. Puede ser que a usted le hagan más falta. ¿Usted cree? ¿Y es cierto lo del letrerito ese? Pues a lo mejor. Ya ve, gallo muerto. Pero aquí está este vivo. Y tiene 5,000 pesos encima. ¿Hecho? ¿Para cuándo? Pa' luego es tarde. Juega. Llegando a Pénjamo, ya brillan allá sus cúpulas. De por alejo parece un espejo mi lindo Pénjamo. Sus torres cuatas son dos alcayatas prendidas al sol. Su gran variedad de pájaros que silban de puro júbilo. Ese paseo de churipiteo que tiene Pénjamo es un suspiro que allá en Guanguitiro se vuelve canción. Que me sirvan las otras por Pénjamo, soy de Pénjamo, voy a Pénjamo. Que me sirvan las otras por Pénjamo, por mi Pénjamo voy a tomar. Listo, patrón. ¿Cómo lo hiciste? Pues ahí se toman sus mañas. Bien, muchacho. Un hombre por una pérdida se mata con otro prójimo. Le mandas duro, ¿eh? Y es decidido y muy atrevido, es que este Pénjamo. ¿Qué hubo, amigo? ¿Qué hubo? Yo creí que me dejaba esperando. No, no soy de esos, aunque pobre. ¿Está bien a esa hora? Si quieres venir a Pénjamo, mi tierra feliz y cálida, dame un besito que sientas bonito, y ahí está Pénjamo. Con sus rincones y bellas canciones que te hablan de amor. Que me sirvan las otras por Pénjamo, soy de Pénjamo, voy a Pénjamo. Que me sirvan las otras por Pénjamo, por mi Pénjamo voy a tomar. Pelea de compromiso entre don Felipe Ordóñez y Jimmy el Pocho. Bien de peso. Uno 200. Oigan,
Este gallo tiene 100 gramos más. Qué raro. No importa. Se lo doy de ventaja. Mire, mire, mire. ¡Juegan! ¡Quién va! ¿Quién ¿Qué hago? Te estoy esperando. ¿Traes con qué apostar? Yo no juego. Cuilón, ¿eh? Yo creí que le tenías mucha confianza al gallo de tu patrón. Bueno, sin tantas habladas, ¿cuánto vas? Todo lo que traigo. 20 del águila. Ah, 20. También de las ánimas. ¡Pues juegan! ¡Hora! Aquí el señor. ¿Supo perder? Bueno, ¿y qué pasó con aquello de yo soy gallo donde quiera? Pues que ahora ya es un gallo bajo tierra. No se ría, amigo. Que así muerto y todo hará buen caldo porque fue de ley. Por ahí le guardo una tacita porque este gallo quiere la revancha. Ah, sí. Pues qué lástima que yo no vea por aquí ningún otro gallo. Ah, no. Pues nomás dígame, ¿para qué soy bueno? ¿Qué? ¿A poco tiene usted espolones? ¿Le parecen bien estos? Ah, con que usted es de los que cuando pierden, arrebatan. ¿Qué es usted, boxeador? ¿O le hace la lucha libre? Más bien me gusta la lucha por la vida. Pero da la casualidad que tengo mucha confianza en mis manos. ¿Qué tal si me da la revancha al carito? Hombre, me gusta. Hasta luego, es tarde. Felipe, acuérdate que esta noche tienes que ir a casa, ¿eh? El señor quiere el desquite y no puedo negarme a dejarlo limpio. Te prometo estar allí en un par de horas. Despreocúpese que no se lo voy a entretener mucho. Buenas tardes. Pues buenas. Empezamos con 50. Pero es mucho, oiga. No lo vaya a dejar sin su domingo. No le aunque me guste el gusto. Buenas tardes, Lupita. Si buscas a Juanito, está con su patrón en el billar. Gracias. Si quieres, yo puedo acompañarte. No me gusta andar con gente tramposa. ¿Qué tal, Lupita? Buenas tardes, hija. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están por tu casa? Muy bien, gracias. Oye, Juan, Lupita te está esperando allá adentro. ¿Y a ti qué demonios te importa? Lambiscón. Qué raro, Juanito entrando a la iglesia. Sí, precisamente de eso le quería hablar, tío. ¿Qué? Acabo de verlo salir de la sacristía. No me digas. Sí, tío, es algo muy grave, muy raro. Venga, pero, oye, tío. Sí, venga. Parta. ¿Qué abre? Valor. Me gusta.
Van 2,000 pesos. Van. Y 3 cartas. Yo también quiero 3. Mi resto. Va. ¿Qué tiene? Full. No me sirve. Póker. ¿Qué suerte tienen los que no oyen misa, eh? Pues a lo mejor no es suerte. ¿Qué? ¿As? ¿Rey? ¿Sota? ¡Cartas marcadas! ¡Cálmese! Yo más bien diría agilidad en los dedos. Pero como no soy ningún ladrón, puede recoger su dinero. Menos 5,000 pesos. ¿Por qué? También en San Juan hace aire. Y su gallo comió muchas municiones. ¿Qué? Ay, desgraciados. ¿Qué fue? Pues ya sabe que no falta quien quiera servir al que paga bien. De modo que... A ver, gordo. Trae copas para todos. Yo invito. ¿Qué le parece si me da el desquite? Pero yo diría que por algo que valiera más la pena, ¿no cree? ¿Usted proponga? ¿Qué tal si el que pierda le deja el campo libre al ganador? Me refiero a... Rosalía. ¿Usted sabe lo que propone? Solamente he dicho el campo libre. La oportunidad. Esa mujer tiene dueño. Y usted lo sabe. Además, ¿cómo se iba a fijar en un tipo como usted? Pues quién sabe. Pero si tan seguro está, nada arriesga. Un mes de plazo, por ejemplo. Gordo. ¿Mande usted? Una baraja nueva. Y mucho que beber, ¿eh? ¿Y qué el de las cartas? Así estaremos más seguros. ¿Y eso? ¿Por qué tan tarde? Te he estado esperando. Más vale tarde que nunca. ¿Sabes? He venido a proponerte una cosa. ¿A esta hora? Sí. He decidido que vayas a la capital a escoger tu equipo de novia. Mi madre estará lista para acompañarte mañana. ¿Mañana? Sí. Quiero que nos casemos lo antes posible. ¿Pero por qué tanta prisa? Yo se me cuento. Aprovechate, mujer. Ahora que te estoy queriendo. ¿Por qué me traerá serenata el foreño ese? Eso es lo que voy a ver ahora mismo. Aprovechate, mujer, de este amor que es la verdad. Tú no puedes comprender que al dejarnos de querer, tu alma se morirá. ¡Salud, muchachos! ¿Quieren mi cuadro? Ah, sí estamos ya aquí, amigo. ¿No quiero un traguito? No, no quiero traguito. ¿Se puede saber por qué le traiga yo a mi novia? ¿A su novia? Sí, su novia. Porque tengo derecho. ¿Cuál derecho? El que le gané, ¿ya no se acuerda? Un mes, campo libre,
Un mes sí, pero un mes que empieza mañana y todavía no es mañana. Cachi, pues sí es cierto. ¿Pero qué es media hora tan fijado? ¿En media hora? En media hora pueden pasar muchas cosas. ¿Será? ¿Con qué? Cállelos. Ni hablar. Yo sé cumplir. Chachos, cállenla. ¿Ya está contentito? ¿Qué derecho comienza a correr dentro de media hora? No, nada. Que no cueste. Fíjate que cree que puede conquistarte. ¿Y tú vas a permitirlo? Me ganó las cartas. ¿Qué? El derecho de cortejarte nada más. Estás loco. Chiquita, si solamente lo hice para demostrarle que tú... ¿Y fuiste capaz de jugarme? ¿Y con qué derecho? Si no te jugué. Es que el Pocho se anda ahí con cuentos y... Ya lo entiendo. Pues dile al Pocho este que ni él ni tú tienen derecho a tratarme como... como una mercancía. No es eso. Es que quería demostrarle que estoy seguro de tu cariño. Pues no estés tan seguro. Mira. ¡Rosalía! No nos hagamos tontos. Tú y yo nunca nos hemos querido de veras. Buenas noches. Pues sí, que pueden ocurrir muchas cosas en menos de media hora. A propósito, ya mero es mañana. Mire, ya puedo empezar. Yo soy el que empieza. ¿Qué traes? ¿Qué pasa, hija? Nada, pero debí haber matado a los dos. ¿Qué dices? A mí no me humilla nadie. ¿Quién te humilló? Esos canallas. Creen que pueden jugar conmigo como si fuera una cualquiera. ¿No te refieres a Felipe? Él es un caballero. Felipe, he terminado con él. No es posible. ¿Cómo lo oyes? Y no quiero hablar de este asunto más. No sé lo que haya ocurrido, pero puedes estar segura de que el responsable es ese aventurero. ¿Jimmy? Desde que llegó a esta casa, todos hemos cambiado. Hasta tú, hija. ¿Te interesa ese hombre? No hablemos más de eso. Te lo suplico, papá. Buenas noches. Si se refiere a esto, esto ya está liquidado. Sí, claro. Pero le había anunciado una visita. ¿Ya no se acuerda? Yo no tengo nada que tratar con usted. ¿Está usted seguro? Naturalmente. Yo solamente venía a que me diera algunos informes sobre el traslado de ciertas propiedades de la familia Murrieta. ¿Murrieta? Un apellido con el que debe usted estar bastante familiarizado. Pero es que yo... Usted intervino en la testamentaría. De esto hace solamente 20 años. Fue un buen negocio, ¿verdad, licenciado? ¿O quiere que le refresque la memoria? ¿Pero con qué derecho? ¿A usted qué le importa? Yo soy Joaquín Murrieta. ¿Murrieta? Usted es un aventurero. Pues a este aventurero va a entregarle mañana mismo esos datos. ¿Entendió, licenciado? Señorita Rosalía. ¡Señor Jimmy! ¡Señor Jimmy! ¡A Juanito se lo acaban de llevar a la cárcel! ¿A Johnny? Sí. ¿Por qué? No sé. Vamos para allá. ¿Ya ves, señor presidente? Este se lo rapió todo. ¡Cállate, Alejandro! Con lo que hiciste al acusarle, ya es suficiente. Pero, tío, si es que... ¡Que te calles, he dicho! Vamos a ver, Juanito, ¿por qué lo hiciste? Yo no fui, señor cura. Te juro que no sé lo que pasó, pero yo no fui. ¿Qué pasa aquí, señor presidente? Algo muy penoso. Se perdieron esos objetos de la iglesia y Alejandro dice que vio salir de la parroquia a Juanito con ellos. No es cierto, patrón. Y nomás porque Alejandro dice lo aprendieron. Es que en el remolque que usted trae se encontró esta bolsa con los objetos robados. ¿Qué?
¿En el trailer? Sí, señor. Johnny, ¿qué explicaciones das a esto? No sé, don Jimmy, pero yo le juro que no robé nada. Entonces, ¿por qué te trajeron aquí? ¿Por qué? Es posible que hayas olvidado lo que te he dicho. Un hombre puede serlo todo. Todo menos ladrón. Pero si... ¡Cállate! Ya que no supiste ser honrado, púdrete en la cárcel. No quiero volver a saber nada más de ti. Señor presidente, proceda usted a como haya lugar. Señor G, quiero palabrear con su merced. Ahora no puedo, Tatachema, no puedo. Es que lo que hicieron con mi muchacho es una injusticia. ¡Una injusticia! El prove no ha podido robar nadita. Encontraron las pruebas en su poder. Todas las cosas de la iglesia las tenía metidas en la camioneta. Y aunque a ti y a mí nos cueste mucho, tenemos que aceptarlo. Pues yo no puedo creerlo, man, que me lo juren toditito los santos. Es que mi prove nieto nació con mala suerte. Patroncito, yo he querido palabrear con su merced. ¿Por qué no me oye? ¿De qué cosa quieres hablarme? Es que su merced no sabe muchas cosas. ¿Qué cosa es lo que no sé, pues? ¿Cómo murió mi hija, que tanto quería su merced? ¿Y por qué mi prove nieto ha tenido que aguantar todas las cosas de don Plutarco? Seguro porque le recuerda su crimen. ¿Cuál crimen? El que dejó huérfano al muchacho. Entonces, va a oírme ahora. Ya lo creo que te voy a oír. Me lo vas a contar todo. ¿Cómo no? Rosalía. Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Viene usted sola? Sí. ¿De qué se trata? De un asunto muy importante. Es necesario que estemos prevenidos para lo peor, porque Joaquín Murrieta está en este pueblo. ¿Y quién es Joaquín Murrieta? El hijo del antiguo dueño de San Bartolomé. ¿De nuestra hacienda? Sí, a quien creíamos muerto. ¿Y lo creían? ¿Y por qué? Porque desapareció de este pueblo hace muchos años, seguramente robado por alguien. ¿Entonces mi padre? Justamente como era el albacea, pasado el término legal... Hizo poner las propiedades a su nombre. Eso es. Y ahora se presenta a reclamarlas. ¿El verdadero dueño? Sí, y es quien menos puede usted imaginarse. ¿Quién es? El pocho ese, Jimmy. ¿Jimmy? El mismo. Y como es un bribón, no vamos a esperar que tenga ninguna consideración. El escándalo va a ser terrible. Y antes que eso suceda, yo me largo de este pueblo. Pero eso no puede ser. Mi padre no es ningún ladrón. Rosalía, desgraciadamente... ¿Y yo que estaba tan orgullosa de él? Usted no sabía. ¿Qué sabemos los hijos de los padres? Nada. Más que lo que ellos quieren. ¿Ahora qué? Cálmese, Rosalía. No se acerque. Ya me doy cuenta. Usted fue su cómplice. Tal vez lo orilló a semejante acción. ¡Canalla! ¡Canalla! ¿A usted mató a mi hija la noche que nació Juanito? Aprovechándose que la prove pedía un jarro de agua, ¿a usted la enyerbó? ¿Estás loco? No, señor. Yo lo vi de cuando entraba al jacal. ¿A usted la mató porque era la única que sabía lo del prove niño Joaquín? ¡Mientes! Por eso no quería ser a mi nieto, porque le recuerda su crimen. ¿Y a mí? ¿No me recuerda? Míreme bien. No habré cambiado mucho, ¿verdad? ¿Ya no se acuerda del chiquillo que entregó a los aventureros para que se lo llevaran al extranjero? ¿Joaquín? Sí, Joaquín Murrieta. Pero no se asuste, don Plutarco, que no vengo a reclamarle mi herencia. Ni siquiera a pedirle cuentas del asesinato de la única mujer que después de mi madre me quiso. Eso se lo dejo a Dios. Tan solo le digo que si renuncio a lo que es mío, no es por usted, sino porque he llegado a enamorarme de una mujer. ¿Y sabe quién es esa mujer? Su hija. Vámonos, Tatachema. Hijita. Quiero hablarte, papá. ¿Qué te pasa? Que lo sé todo. Acaba de salir Joaquín Murrieta, que viene a reclamar lo suyo, ¿no? ¿Qué dices? El licenciado Rubalcaba me contó la verdad. ¿Por qué lo hiciste, papá? ¿Por qué?
qué? Porque las tenía a ustedes, a mis hijas, a quienes veía en la miseria. Porque su padre había trabajado sin pensar en el porvenir. Yo había perdido la salud en el trabajo al servicio de un amo que se olvidó al morir de todos mis esfuerzos. Por eso tomé lo que creí que me pertenecía. Pero eso es un robo. No, es solo justicia. Si la herencia iba a manos de un niño que nada había hecho por engrandecerla, era más justo que yo la disfrutara cuando me encontraba pobre y enfermo. Eso no justifica tu acción. Y menos aún el crimen que cometiste. Todo te lo hubiera perdonado menos el saber que mi padre es un asesino. ¡Eso nunca, nunca! ¡Me avergüenza de ser tu hija! Papá. ¿Cómo fue posible que cometieras tal acción? Pero soy tu hija y no tengo derecho a juzgarte. Ahora tan solo nos queda devolver lo que no es nuestro. Y que Dios nos perdone. ¿Viene a hacer aquí? Acabo de saber la desgracia. Y vengo a... A gozarse en su obra, ¿no? Rosalía. Si usted no hubiera venido a este pueblo, mi padre estaría vivo. Asesino. Y ahora viene a compadecernos. Mientras el cuerpo de mi padre esté aquí, usted no pondrá los pies en esta casa. Y cuando él salga, nosotros nos iremos para no volver más. Entonces usted se podrá quedar con todo. Pero ahora váyase. Fuera de aquí. Seguir de oficio. Guardia, lleve esta boleta de libertad y que pase el muchacho. Entendido, señor Murrieta, que usted se hace cargo de él. Está muy bien, sí, señor juez. Bastante ha sufrido el pobrecito. Pero a usted le consta que yo he estado fuera del pueblo más de 3 meses. Don Jimmy. Ya se arregló todo. No me chille. Muchas gracias, señor presidente. Señor juez. Vámonos. Oye, Ciro. Llévate a Johnny al rancho y que no salga sin mi permiso, ¿entiendes? Sí, don Jimmy. Pero, patrón, déjeme explicarle. Ya habrá tiempo de todo, Johnny. Ahora vete al rancho. La señorita Rosalía. Voy a ver, don Joaquín. Si no llega a ser por ustedes, no sé lo que hubiera sido de Lupe y de mí. Ay, hija, ya sabes que todo lo nuestro es tuyo y que mi hijo no ve más que por tus propios ojos. Gracias, Cholita. Pero es tan doloroso haberlo perdido todo. No llores, Cholita. Hay que conformarnos con nuestra suerte. Niña Rosalía, ahí está don Joaquín Murrieta que pregunta por usted. ¿Joaquín? Sí, niña. Ya van 3 veces que viene hoy. ¿Qué le digo? Que no estoy. Que no quiero verle. Lo que tú quieras. Pero que se vaya. Muy bien, niña. ¿Qué
tiene, Rosalía? ¿Por qué lloras? Felipe, puedes disponer nuestro matrimonio para cuando gustes. ¿De veras? ¿Cuánto antes? Qué bueno eres. ¿Qué traes? Con que tú fuiste el que se robó las cosas de la iglesia y me echaste la culpa. Con que tú fuiste, ¿no? Ajustaremos cuentas, ya sé sus trucos. ¡Venga para acá! Valientes aquí no. Juanito, pudiste haberlo matado. Le di su merecido. ¿Y tú? ¿Te hiciste daño? Lupita. Quieto ahí. Deténganlo. ¡Quítate! Desgraciado. ¿Para qué me trajo aquí? Siéntese. Se lo suplico. Ya le he dicho que no necesito nada de usted. Rosalía. Su orgullo es muy grande. Jamás pensé que al venir a este pueblo a recuperar lo que era mío, le iba a causar tanto dolor. La he traído aquí para entregarle las escrituras de la hacienda. Se lo devuelvo todo a su nombre. No quiero limosnas de nadie. No son limosnas, Rosalía. Estas tierras usted las ha trabajado y por eso le pertenecen. En cambio, yo he crecido solo y pobre. Vuelvo a mi vida de siempre. Ojalá algún día me recuerde sin rencor. Espera ahí, Pocho. Esta fue tu última jugada. ¡Defiéndete! ¡Que no quiero matarte como un perro! ¡Le iba a madrugar, patrón! A un hombre caído no se le pega. ¡Ah!
tienes. No ha sido nada. Eso te crees tú. Pero ahora te vas a morir. Levántate. Estoy maldito.